Igual. Pero hermanos, pues ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a continuar desarrollando pues este tema que empezamos la semana pasada, que era acerca de los propósitos para desarrollar nuestro lado espiritual al máximo para este próximo 2022. Y en la semana pasada habíamos tocado nuestro primer tema, que en el cual lo basamos en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, más puntualmente, aunque estudiamos a partir del versículo 25 a 33 y lo estudiamos de buena manera, ¿verdad? Lo pudimos desglosar, estudiar palabras muy importantes que nos decía la Escritura. Y bueno, concluimos de alguna forma que tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. Básicamente, esto significa que tenemos que buscar pues la presencia de Dios, la consagración, la justicia, que es esencial en el reino de Dios porque valen más, decíamos, que todas las riquezas del mundo. Acuérdense, Mateo 6:33 era el propósito, nuestro primer propósito para el próximo año era ese, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y una vez que nosotros aprendemos a buscar a Dios y su reino, no nos afanamos por las cosas del mundo, no nos afanamos por las necesidades que tenemos, aunque sean muy esenciales y elementales o básicas para nuestra vida, porque sabemos que Dios conoce esas necesidades. Y el momento que nosotros comenzamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y su reino y su justicia, Dios proveerá esas necesidades que Él sabe que nosotros tenemos. Habíamos comentado que en la misma Escritura dice que Jesús enseñó, dice, porque las personas, porque los paganos, los gentiles, ¿sí?, las personas, los que no son hijos de Dios o pertenecen a la familia de Dios, ellos sí se preocupan por todas estas cosas, ¿verdad? Se preocupan por tener lo elemental, hasta lo más elemental, siempre andan preocupados por qué comer, el qué vestir, el techo. Entonces, para un hijo de Dios, obviamente, tenemos que seguir adelante con nuestras actividades, pero no nos afanamos por tener las cosas terrenales de este mundo. Sabemos que Dios conoce de lo que tenemos necesidad y Él proveerá a su tiempo. Entonces, ese había sido el tema y el propósito, obviamente, era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, bueno, continuando con ese tema, con esos propósitos para el 2022, para desarrollar nuestro lado espiritual, hoy vamos a tocar el tema, el siguiente propósito, que es leer la Biblia, o mejor dicho, leer más la Biblia, ¿verdad? Leer más la Biblia. Y en general, pues más libros, mis hermanos, que tengan un contenido que realmente nos ayuden y nos enseñen a comprender mejor los diferentes temas, no solamente espirituales, sino de la vida en general. Pero obviamente que estos libros tengan un buen fundamento bíblico, porque pues no va a ser lo mismo, ¿verdad?, estudiar acerca de la familia, cómo educar a tus hijos, cómo el matrimonio, escrito por un sociólogo que no cree en Dios, a leer un libro escrito por un buen pastor que tenga un buen fundamento bíblico y que te ayude a entender lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Entonces, el siguiente propósito para el 2022 es leer más la Biblia y en general libros que contengan un buen fundamento bíblico que nos ayuden a entender diferentes temas. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner este servicio en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, tu amor y misericordia. Agradecemos este tiempo, este momento que tú nos brindas, Padre, para poder escuchar tu palabra. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, nos ayude a entender y comprender, Padre, lo importante que es tener estos propósitos en nuestra vida, poder entender y priorizar lo que es más importante delante de ti. Señor, yo te ruego que nos ayudes a entenderlo, ilumines nuestro entendimiento, que nuestros sentidos espirituales se puedan desarrollar más para poder entender y escuchar tu voz. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, por aquellos que no pudieron venir el día de hoy. Señor, cuídalos, protégelos, bendícelos, Señor, cuídalos siempre en tu momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les pido que me acompañen al libro de Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer la palabra, que esta será nuestra cita base. Dice Romanos 15, 4, ¿listos? Dice la palabra de Dios, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. Muy bien, vamos a ver. Dice pues el versículo que las cosas que se escribieron antes. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los hermanos en referencia a que estas cosas que se escribieron antes se refería al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que estas cosas se habían escrito para nuestras enseñanzas. Poniéndolo en un contexto contemporáneo, en nuestros tiempos, podríamos decir que las cosas que se escribieron antes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se escribieron para nosotros, para enseñarnos. ¿Sí? Significa que Dios espera que el Antiguo Testamento beneficie a los cristianos de hoy, a nosotros. Significa que debemos conocer muy bien tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, mis hermanos. El Antiguo Testamento, ¿qué nos relata? Nos relata la historia de Dios con su pueblo desde el principio, desde que lo fundó Dios. El Antiguo Testamento nos revela el poder de Dios, la lealtad y su amor. ¿Sí? El Antiguo Testamento provee o nos da los cimientos sobre los cuales podemos comprender el Nuevo Testamento. No podemos estudiar y entender el Nuevo Testamento si no comprendemos y entendemos el Antiguo Testamento, porque vienen de la mano. ¿Sí? De hecho, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que muchas veces se hace referencia a las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Entonces, estas cosas que se escribieron antes, se escribieron para enseñarnos. Y podemos aprender a través de estas escrituras que se escribieron antes, de la fe del pueblo de Dios, ¿sí? De su lealtad, así como también de sus errores. ¿Sí? De todo eso podemos aprender en estas escrituras que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Nos pueden inspirar sus historias, por ejemplo, ¿quién no se ha inspirado en las historias del Antiguo Testamento? ¿Sí? Podemos ser confortados a través de los Salmos, pero también podemos ser juzgados por los profetas del Antiguo. Entonces, podemos crecer en esperanza por las promesas que encontramos en las Escrituras. Estas cosas, como dice el versículo, se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Y con qué propósito? Bueno, dice el versículo que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A ver, las Escrituras, mis hermanos, nos ayudan a soportar, ¿sí o no? Nos ayudan a tener paciencia, nos ayudan a sobrellevar los momentos difíciles de la vida, sabiendo que Dios ayuda a sus hijos, redime a sus hijos, a los fieles. Las Escrituras, mis hermanos, nos alientan de muchas formas, ayudándonos a conocer lo correcto, asegurándonos que Dios está con nosotros, diciéndonos qué tanto o cuánto nos ama Dios. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta de todo ello. También las Escrituras nos revela o nos relata la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, de Jesús. Nos menciona el propósito que Dios, para el cual Dios nos creó, que es para la vida eterna. Y todas estas cosas funcionan juntas con un solo propósito, ¿cuál es? Darnos esperanza. ¿Sí? Ese es el propósito. Para esas cosas se escribieron, para que nosotros mantengamos la fe y la esperanza en Jesucristo, en Dios y que estaremos con Él en la eternidad. Entonces, mis hermanos, pregunto, ¿debemos leer la Biblia? Sí, por supuesto que sí debemos leer la Biblia. Porque la Biblia, mis hermanos, es el libro más maravilloso, el mejor libro, ¿sí?, que podemos leer. La verdad, honestamente, es el libro más maravilloso. La Biblia, mis hermanos, es la carta de amor, es una carta de amor de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. ¿Sí? Es esa carta de amor que Dios escribió para ti y para mí individualmente. Porque cada vez que leemos la Biblia, ¿sí?, Dios nos trata y nos habla de una manera muy particular a cada uno de nosotros. Dios trata con sus hijos de una manera especial. A mí no me habla ni me trata igual como le habla el hermano Rigo, como lo hace él. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe de lo que tenemos necesidad y sabe que todos somos diferentes. Por eso, cuando tú leas la Biblia, considera que estás leyendo esta carta de amor que Dios escribió para ti. En la Biblia, mis hermanos, Dios nos revela su deseo para cada uno de nosotros y para cada persona que lo llega a conocer, tenga una amistad íntima, una relación íntima con Él. En este libro, Dios nos instruye a que le adoremos, a que lo alabemos y que vivamos en comunión con Él, desde ya y por toda la eternidad. Es decir, desde el momento que tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momento
comienzas a ser instruido por el Espíritu Santo en cómo debes de adorarle, cómo debes de alabarle, cómo debes de vivir, cómo debes de tener comunión con Él. Desde ese momento, preparándote para toda la eternidad. Entonces, mis hermanos, la Biblia es un libro maravilloso. Además, en la Biblia, o a través de la Biblia, son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. ¿Cuántas promesas no hay escritas en la Biblia por parte de Dios? Y Dios quiere dárnoslas, pero para recibirlas, mis hermanos, en verdad, para recibirlas, necesitamos tener la actitud correcta a leerla. Tenemos que hacer oración antes de comenzar y presentar atención a la voz de Dios. Y para ello, como dijo Salomón, ¿recuerdan lo que dijo Salomón? Dios, dame un corazón dispuesto a escuchar. Necesitamos tener la actitud correcta en nuestro corazón cada vez que venimos a leer la Biblia. No la podemos leer, mis hermanos, como si fuera un libro común y corriente, como si estuviéramos leyendo una novela, un libro de historias, un cómic, un libro pasional, lo que sea que a veces leemos así de los libros seculares. No podemos leerla con esa misma actitud. Cuando venimos a la Biblia, tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar y a escuchar con inteligencia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, por favor, yo les pido que permitamos que la Biblia haga su obra en nosotros, ya que cada vez que nos acercamos a este libro y lo leemos, no me dejarán mentir, cada vez que tú te acercas a este libro y lees aunque sea un versículo, la Biblia no te deja igual que como cuando llegaste a leerla. Porque puedes llegar alegre, puedes llegar frustrado, deprimido, enojado, triste, desconsolado, como tú llegues en el estado de ánimo que nosotros lleguemos a leer la Biblia, cuando la leemos, la abrimos y comenzamos a leer aunque sea un versículo, dos, un capítulo, no sé, pero cuando la cerramos no nos sentimos igual. La Biblia no nos deja igual que como cuando llegamos a leerla. Y esto lo dice la misma Biblia en Hebreos 4:12, dice, todos lo sabemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ojo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando venimos a leer la Biblia, mis hermanos, Dios empieza a discernir tus pensamientos, el Espíritu Santo comienza a discernir tus pensamientos, tu corazón, lo que tienes, y penetra hasta lo más profundo de ti a través de su palabra. Y empieza a depurar, empieza a consolarte, te empieza a animar, te da fe, te da esperanza. Por eso la Biblia es el libro más maravilloso que podemos leer, mis hermanos. Por lo tanto, por eso, leamos la Biblia, ¿sí? Leamos la Biblia con un verdadero deseo en nuestro corazón de ser transformados. Ese es el propósito de Dios, irnos transformando, ir haciendo su obra en nosotros. Cada día ser diferentes, cada día mostrar el carácter de Cristo. Y eso lo vamos a lograr, o se va a lograr, si nosotros tenemos una verdadera disposición de que Dios haga su obra en nosotros. Si no, pues simplemente no vamos a lograrlo. Entonces, ¿debemos de leer la Biblia? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué debo leer la Biblia? ¿Por qué la debo de leer? Bueno, hay muchísimas razones por las cuales debemos de leer la Biblia. Yo solamente voy a citar algunas. Debemos de leer la Biblia, mis hermanos, para conocer mejor a Dios y acercarnos más a Él, ¿sí? Ese es una parte del propósito, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Y aquí, mis hermanos, de verdad, sinceramente, ¿podríamos considerarnos nosotros personas que conocen a Dios? ¿Podríamos considerarnos personas que realmente conocemos a Dios de una manera profunda? Puede ser que algunos más que otros, ¿sí? Pero vean lo que dice el Evangelio de Juan, y les pido que me acompañen. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, y pues todos conocemos esta cita. Son de las primeras que aprendemos, yo creo que cuando nos volvemos, convertimos. Juan 14, 6. ¿Listos? Dice Juan 14, 6. Dice, yo soy el camino, dice la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense lo que, esa es una declaración que Jesús hace y que ninguno de los líderes religiosos más importantes del mundo
ha hecho esta declaración o se ha atrevido a decir yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Solamente Cristo es el único que se ha atrevido a decir esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra viene, mis hermanos, significa acercarse, significa entrar en un sentido de entrar en su presencia, significa arribar o llegar. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede acercarse al Padre, nadie puede entrar en la presencia del Padre, nadie puede arribar a donde está el Padre si no es a través de mí. ¿Sí? O sea, Cristo, solamente a través de Cristo podemos entrar en la presencia de Dios, o por Cristo podemos entrar en la presencia de Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos arribar a donde está Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Fíjense, si ustedes me conocen a mí, o sea, lo que está diciendo es, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Aquí dice, si me conocen, está hablando de un presente, ¿sí? Si ustedes me conocen a mí, también seguro conocerán a mi Padre. Y aquí la palabra conocer, mis hermanos, habla en una manera de sentirlo, sentirlo dentro, tenerlo atesorado, ¿sí? Habla de comprenderlo, habla de un conocimiento, habla de conocer de una manera absoluta, es decir, mis hermanos, habla de una intimidad. Habla de intimidad, si ustedes me conocen, si ustedes me tienen dentro, si ustedes me sienten dentro, si tenemos intimidad, si tienes intimidad conmigo, entonces también tendrás intimidad con mi Padre. Entonces aquí, como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, este ejemplo acerca de conocer, digo, debemos de saber si conocemos a Dios. O sea, es como la relación que existe en el matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntan, digo, como digo, este ejemplo ya hemos dicho algunas veces, si me llegan a preguntar, por ejemplo, a ver, hermano, ¿usted conoce al hermano Martín? Le puedo decir que sí, pero conozco algunas cosas de él, ¿sí? O sea, conozco, sé de dónde viene, dónde nació, sé que a lo mejor sé qué deporte le gusta, ¿verdad? Ciertas cosas que yo puedo conocer de él. Pero si a mí me llegan a preguntar, a ver, usted, hermano, ¿pero usted sabe cuál es la comida favorita del hermano Martín? ¿Usted sabe si el hermano Martín ronca en las noches? ¿O cuál es su posición favorita para dormir, de lado, boca arriba, boca abajo? ¿Qué le gusta y qué le disgusta más? Esas cosas yo no las puedo responder porque yo no tengo una relación diaria con él, una intimidad con él. Pero si le preguntan a la hermana Lucero, ella seguramente va a contestar todas esas preguntas. Ella sabrá todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la relación entre ellos es íntima, es de todos los días, ¿sí? Los se conocen, se tienen, se comprenden, hay un conocimiento absoluto de entre ellos. Entonces, de esa forma, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender o debemos de conocer a Cristo con esa intimidad. Entonces, ¿quieres conocer o queremos conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? ¿Sí o no? Amén. Si quieren conocer a Dios, sí, pues lean la Biblia, o leamos la Biblia, mejor dicho, ¿verdad? Leamos la Biblia, porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad, ¿sí? La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz, y es a través de él, como ya lo leímos, que encontramos el camino al Padre y la vida eterna, solamente a través de él. Y aquí fíjense lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. Esa es una instrucción que se nos da. A ver, acérquense a Dios. Nos dice a nosotros, ustedes acérquense a Dios. Dios está ahí, mis hermanos. Dios está ahí, sentado en el trono, esperándonos, con los brazos abiertos. Cristo está a la derecha, intercediendo por nosotros. Dios ya lo dio todo, dio a su Hijo por nosotros. Jesús hizo la obra, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. O sea, ellos ya hicieron su parte, ahora nos corresponde a nosotros dar ese paso. Acércate a Dios, acérquense a Dios, y cuando ustedes se comiencen a acercar a Dios, dice, y Él se acercará, otra vez futuro, a ustedes. Y la palabra acercarse, acercará, habla de estar cerca o próximo, o llegar, ¿sí?
Entonces, mis hermanos, aquí también podemos concluir que muchas veces en las diferentes cosas que nos suceden en la vida, a veces nos sacamos de onda y no entendemos por qué nos pasa esto, por qué estamos viviendo aquella situación, más allá de que sean pruebas y lo que tú quieras. Pero cuando a veces nos confundimos y no entendemos y no vemos luz y estamos trastornados por lo que está pasando y lo que estamos viviendo, es posiblemente porque no nos hemos acercado a Dios, porque no hemos cerrado la Biblia, hemos dejado de leer la Biblia con entendimiento, hemos dejado de dar ese paso de acércate a Dios. Y cuando tú te acerques a Dios y tengas esa relación íntima con Jesús, con Dios, entonces Él estará cerca de ti, Él llegará a tu vida, a tu problema. Pero la instrucción es esa: acércate a Dios y entonces Él se acercará a nosotros. Entonces, qué importante es leer la Biblia, ¿verdad? Para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. Otro punto por el cual debo de leer la Biblia es para aprender a discernir la voz de Dios, ¿sí? Para aprender a discernir la voz de Dios. Y aquí, mis hermanos, esto es muy importante, porque ver, ¿quieres crecer en discernimiento? ¿Quieres reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pues leamos la Biblia, ¿sí? Mis hermanos, debemos familiarizarnos con lo que está en el corazón de Dios, lo que Él anhela para nosotros. Y aquí, de verdad, esto es importante, mis hermanos, porque recuerden una cosa, ¿sí? Recuerden que el enemigo, el diablo, ¿sí?, el padre de mentira, el engañador, el acusador, él no descansa y él está intentando engañarnos a cada momento, ¿sí?, para desviarnos, para hacernos tropezar, para que nos desanimemos. Pero si conocemos, ojo, si conocemos y reconocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios en tu vida, entonces no lo va a lograr, ¿sí? Y ojo que dije que si lo conocemos y si lo reconocemos. ¿Por qué? Porque honestamente todos o muchos de aquí conocemos la palabra de Dios, la hemos memorizado pasajes, historias, ¿verdad? La conocemos, pero ¿qué tanto sabemos reconocer la voz de Dios? ¿Qué tanto sabemos reconocer la voluntad y lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo? ¿Y qué tanto sabemos reconocer esa voz? Vamos al Evangelio de Juan, mismo en Juan, capítulo 10. Vamos a leer para que vean. Capítulo 10, versículo 27. 10:27. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean nada más, mis hermanos, cuando nosotros sabemos reconocer la voz de Dios, aquí dice, mis ovejas, podemos también ponerlo, mis discípulos, ¿sí? Dice Jesús, mis discípulos oyen mi voz, saben escuchar mi voz, ¿sí? Y yo las conozco. Vean, habla de intimidad. Dios te conoce y tú conoces a Dios. ¿Por qué? Porque tienen esa relación íntima, esa relación cercana. Y dice, y mis discípulos me siguen. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios y Dios nos conoce, tenemos esa relación y nosotros nos mantenemos firmes siguiendo la voluntad de Dios, dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, el enemigo no podrá vencerte, el enemigo no podrá engañarte. Porque sabes escuchar la voz de Dios. Y aquí, como les dije, mis hermanos, debemos de tener o prestar mucha atención, ya que si no contamos, si no tenemos o no gozamos de la sabiduría de Dios y de un buen discernimiento, podemos caer en errores graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias, las oportunidades o cualquier situación que se presente o llegue a tu vida, la podemos confundir como algo que es de Dios, cuando en realidad no es de Dios. Y tomamos decisiones equivocadas, aunque pueden ser decisiones bien intencionadas, pero no eran la voluntad de Dios, ¿sí me explico? Las oportunidades de repente de trabajo, de cambiar de lugar, de agarrar un ministerio, esas situaciones que de repente se presentan en nuestras vidas, cualquier cosa, que pueden verse
o pueden escucharse muy favorables, muy atractivas, ¿verdad? Que nos pueden beneficiar, pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestra situación económica, social, lo que tú quieras, ¿sí? En el ministerio también. Todo eso puede sonar bien, pero cuando realmente no tenemos un buen discernimiento y la sabiduría de Dios, podemos confundirnos y pensar que eso es una bendición de Dios, cuando en realidad puede ser un engaño del enemigo para atraparte y comenzarte a desviar poco a poco de los caminos de Dios y de la voluntad de Dios. Entonces, qué importante es, pues, mis hermanos, gozar de un buen discernimiento, contar con la sabiduría de Dios. Porque miren lo que dice el Salmo 119, versículo 98. Yo se los leo. Dice, Salmo 119, versículo 98. Dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Fíjense, dice, tus estatutos y tus mandamientos me hacen sabio, ¿sí? Y me otorgan más discernimiento. Pero ¿cuál es la clave, mis hermanos? Meditar en ellos. ¿Y dónde encontramos los mandamientos y los estatutos de Dios? La palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra, a través de meditar, pensar, razonar en la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus estatutos, dice, me hacen más sabio, sé, porque me pertenecen, es algo que tú atesoras en tu corazón. Son tuyos, siempre. Y cuando meditamos en ellos, cuando los estudiamos, cuando los analizamos, ¿sí? Nos volvemos más sabios y obtenemos más discernimiento. ¿Me explico? Y acuérdense que el discernimiento, mis hermanos, es la cualidad o la facultad por la cual se conoce y se distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente de lo inconveniente. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esa sabiduría y ese discernimiento? A través de meditar, estudiar los estatutos y mandamientos de Dios, o sea, la palabra de Dios, que tú la atesores de verdad en tu corazón. Fíjense, y bueno, en Juan, ahí mismo estamos en Juan, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 8, versículo 31 y 32. Fíjense lo que dijo Jesús. Dice, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vean la declaración de Jesús. Dice, Jesús se dirige entonces a los judíos que habían creído en él, ¿sí? A los que habían creído en él. Y aquí la palabra creer, mis hermanos, se refiere a los que habían puesto su fe y su esperanza verdaderamente en Jesucristo. Aquí nosotros, considero que todos nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza realmente en Jesucristo, ¿no es así? O sea, hemos creído en él. Y les dijo a los que había creído en él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, las enseñanzas de Jesucristo están en la Biblia, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, libres de todo, de cualquier situación, mis hermanos, no solamente de vicios y todo eso, cualquier situación de engaños, ¿sí? De cualquier cosa, cuando venimos a la palabra de Dios y realmente nos mantenemos fieles a estas enseñanzas, ¿sí? Conoceremos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él nos hará libres de todo, cualquier cosa que nos pueda confundir, engañar, desanimar, Él nos va a librar. Por lo tanto, mis hermanos, solo a través de la escritura, solo a través de la lectura de la Biblia y en la medida de nuestra intimidad con Dios, podremos obtener cierto nivel de inteligencia, de sabiduría y discernimiento. ¿Por qué? Porque el Señor la da. Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría. El Señor da la sabiduría y le dice: conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres aprender a discernir? ¿Quieres tener inteligencia? Y aquí sale, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando abrimos la Biblia, estamos escuchando las palabras que Dios pronunció de sus labios. Y cuando leemos la Biblia y abrimos la Biblia, ese poder, ese conocimiento brotan. Pero para que las obtengamos, como lo dije anteriormente, debemos de tener ese corazón realmente dispuesto a escuchar y ser transformados por la palabra de Dios. Si no,
no va a pasar nada en tu vida, vas a seguir igual. Entonces, ese es el segundo punto por el cual debo leer la Biblia. Otra vez, otro, el tercer punto, ¿por qué debo de leer la Biblia, mis hermanos? ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Debemos de leer la Biblia por eso. El diablo, como ya lo dije, el enemigo, el padre de mentira, es el enemigo de nuestras almas. Y nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestro andar, en nuestra comunión con Jesucristo, ni hagamos la voluntad de Dios. Creo que eso es muy claro por todos nosotros, ¿verdad? Él tratará de engañarnos para desanimarnos y desviarnos de la voluntad de Dios. Él intenta, ¿sí? El diablo intenta que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios. Y más en estos tiempos, mis hermanos, que con toda la tecnología que existe, en serio que es, todo esto es un distractor enorme. Y él intenta, pues, que no le demos la importancia a pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe, mis hermanos, él sabe perfectamente bien que mientras más nos acercamos a Dios, mientras más intimidad tengamos con Jesucristo, más fuerte será nuestro espíritu y más difícil será que Él nos engañe. Por lo tanto, mis hermanos, no le permitamos que Él nos venza, no le permitamos vencer. Busquemos cada día la presencia de Dios en oración y, como dice, alimentémonos siempre de su palabra. ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Y este también es son unas citas que ya las conocemos, las hemos leído mucho. Y dice la palabra, ¿listos? Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, del 10 al 13. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bien, vean lo que nos dice. Por lo tanto, mis hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Ya hemos estado viendo, la única forma de que nosotros podamos obtener esa fortaleza de Dios es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y en el poder de su fuerza, obviamente, ese poder que obtenemos a través de la lectura bíblica. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, o puede decir también, pónganse la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra firmes, mis hermanos, estad firmes o resistir, son sinónimos de la palabra griega istemi, la cual encierra un significado que alude a las decisiones y a perseverar. Más allá de estar firme, estar de pie, estar levantado, todo eso también habla o alude a las decisiones y al perseverar. Entonces dice, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza, la cual obtenemos a través de la palabra de Dios. Ponte la armadura de Dios para que puedas estar firme, para que puedas estar de pie, para que puedas parar, para que puedas resistir, para que puedas decidir y para que puedas perseverar contra las acechanzas, contra el ataque, contra los engaños del diablo. Y aquí nos describe porque, bueno, no tenemos lucha contra personas, sino contra las huestes de maldad, ¿verdad? Las huestes, celestes, de maldad, espirituales. Dice, por tanto, el tercer, por tanto, toma toda la armadura de Dios, ponte la armadura de Dios para que podáis resistir, para que puedas estar firme, para que puedas decidir correctamente, para que puedas perseverar, ¿sí? En el día malo, en el día del ataque, el día que el enemigo, que el diablo se venga con todo sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo y quiera destruirte, y quiera engañarte, para que ese día que tú recibas ese ataque, dice, y cuando acabe todo, puedas estar firme, puedas estar de pie. Entonces, vean qué importante, pues, es que nosotros nos fortalezcamos, busquemos la fuerza de Dios a través de la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo con su ataque, podamos elocuentes,
para que podamos perseverar, para que tengamos esa fuerza espiritual, para que podamos permanecer de pie, mis hermanos. Y es que si nosotros no buscamos este poder de Dios a través de la lectura de la palabra, estaremos caminando a ciegas, en tinieblas, débiles, y seremos más vulnerables al engaño del enemigo. Si tú no te fortaleces de la palabra de Dios, te debilitas, ¿sí? Te debilitas espiritualmente. Si tú no buscas a Dios, eres débil espiritualmente. Y es más fácil de engañar. ¿Por qué? Porque estás caminando a ciegas. Una persona que no se alimenta bien, ¿qué pasa? Cuando no tienes una buena alimentación, cuando no desayunas y por ahí empieza a afectarse su cuerpo, te llegas a desmayar. ¿Y cómo ocurre un desmayo? Empiezas a desvariar, te empieza a nublar la vista, te empiezas a sentir débil y de repente ¡pum! Das el azotón, ¿sí o no? Es lo mismo, si no te fortaleces de la palabra de Dios, si no fortalecemos nuestro espíritu, ¿sí? Tarde o temprano vamos a estar así caminando, como, ay, estoy cansado, así como que a ciegas se nos va a nublar la vista espiritual y seremos engañados. Bien, otra vez, seguimos en Juan, regresamos a Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, ¿sí? Capítulo 8, seguimos, versículo 12. Fíjense lo que dice Jesús. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense, mis hermanos, ¿sí? Jesús es la luz del mundo, lo dice, el que me sigue, ¿sí? No andará en tinieblas, el que me hace caso, como ya lo escuchamos ahorita, el que oye mi voz, el que se mantiene firme, el que se mantiene fiel a mis enseñanzas, el que me sigue, mis verdaderos discípulos, no andarán en tinieblas, sino tendrán la luz de la vida. Y el Salmo 119, en el versículo 105, que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Tu palabra, la palabra de Dios, es esa luz que va a iluminar nuestra vida, nuestro andar, cada paso, cada decisión, mis hermanos, a través de la lectura y del Espíritu Santo. Entonces, es importante leer la Biblia, ¿no creen? Amén. Sí. Ya para ir cerrando el último punto del por qué debo leer la Biblia, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Cuando Dios toca nuestra vida, mis hermanos, cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él comenzó a transformarnos. Él nos transforma y nos ayuda a ser como Jesús. 2 Corintios 5:17 dice que lo viejo queda atrás, que pasamos a ser nuevas criaturas, que muestran con sus palabras y con sus acciones, con su manera de vivir, que realmente pertenecen a Cristo. Bueno, al menos así debería de ser para un cristiano, ¿sí? Al leer los evangelios, como lo hemos estado haciendo ahorita un poquito en el Evangelio de Juan, pero cuando leemos todos los evangelios, podemos darnos cuenta y podemos ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre primeramente, con sus discípulos y con la gente que lo rodeaba. Aprendemos a vivir la vida de una forma que refleje que Jesús es nuestro Señor. Bien, vamos a Efesios, acompañen el libro de Efesios, vamos a leer un poquito. Entonces, cuando leemos los evangelios de Dios, aprendemos cómo Cristo se relacionaba, ¿verdad? Dice Efesios, dice el apóstol Pablo, dice, yo pues, preso, podemos decir cautivo, esclavo, siervo en el Señor, os ruego que andéis, que viváis, que vivan, que se conduzcan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, que caminen como es digno del propósito para el cual fuisteis llamados. Nosotros, los que estamos aquí, todos los cristianos, hemos sido llamados por Dios con un propósito o para varios propósitos. Dice, entonces, aquí nos pide que nosotros andemos, ¿sí?, como es digno, de acuerdo al propósito con el que fuimos llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación o en tu propósito, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Y versículo 13. Y hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, tú fuiste llamado, nosotros fuimos llamados, mis hermanos, por Dios,
con un propósito, ¿sí? Y mientras que estemos en este mundo, ese propósito es reflejar a Cristo a los demás, ¿sí? Que nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Cristo con mansedumbre, con paciencia, soportándonos con amor, etcétera, ¿verdad? Por eso cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de cómo Cristo se relacionaba con la gente, con sus discípulos, cómo los trataba, cómo los amaba, los cuidaba, los disciplinaba y les hablaba también fuerte, pero siempre con un amor y con un propósito. En 1 Pedro 2:21, 22, fíjense lo que dice: para esto fueron llamados. Otra vez nos hace referencia a que todos fuimos, los que estamos aquí, los cristianos, hemos sido llamados con un propósito. Para esto fueron llamados, ¿sí? Y aquí se ratifica lo que estamos diciendo: porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles, ¿qué dice?, ejemplo para que sigan sus pasos. 1 Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y vemos, es el propósito para el cual fuimos llamados en este mundo, para seguir los pasos de Cristo, para reflejar el carácter de Cristo a la humanidad, a los que nos rodean, para brindar amor, comprensión, ¿sí?, para hablar del reino, del perdón y la misericordia de Dios. En Romanos 15, siguiente, vamos a Romanos para leerlo juntos. Romanos 15, del 5 al 6 dice: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes, una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Dios, ¿sí?, de otra forma, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo, ¿sí?, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuestra vida, todo lo que hagamos, de hecho, de obra, tiene que glorificar a Dios, ¿sí? Por eso, ¿sí?, ese propósito para el cual fuiste llamado es revelar o reflejar el carácter de Cristo en la humanidad, dando gloria y honra al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Cómo vamos a comprenderlo? Pues leyendo los evangelios, leyendo la palabra de Dios. Solamente así vamos a aprender cómo reflejar ese carácter de Cristo. Porque muchas veces, como digo, conocemos la palabra, sí, pero si no sabemos reflejar ese carácter de Cristo, o no aprendemos cómo reflejar ese carácter de Cristo, podemos llegar a utilizar la palabra como un látigo. ¿Y dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la misericordia? ¿Dónde quedó la bondad que Cristo les da a las personas? Obviamente había veces que Cristo también les hablaba de una manera fuerte, pero sabía cómo hablarles. Entonces, todo eso, mis hermanos, solamente lo podemos aprender a través de la palabra de Dios. No hay otra forma más que a través de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues este fue el propósito, el segundo propósito de, para el próximo año, si tú lo quieres tomar, para que puedas llevar, para que puedas elevar o desarrollar tu lado espiritual al máximo. Leer más la Biblia y en general más libros que contengan buen fundamento bíblico. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, de verdad, por esta palabra, por este mensaje, Señor. Agradecemos con todo nuestro corazón de que tú, Señor, nos hayas enseñado esta porción. Señor, te pedimos, Padre, que en verdad podamos nosotros desarrollar estos propósitos y podamos desarrollar nuestro lado espiritual al máximo para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdanos a entender y comprender que de verdad tenemos que generar, dar ese paso hacia adelante, acercarnos a ti con un corazón dispuesto a escucharte, con la actitud correcta para poder ser transformados por tu palabra, para poder fortalecernos espiritualmente y podamos, Señor, mostrar el carácter de Cristo al mundo. Señor, de verdad, gracias, y ayúdanos, Señor, a entender, comprender, razonar y sobre todo aplicar este mensaje o esta palabra en nuestras vidas. Que el enemigo nos acecha, nos engaña, pero si no tenemos la luz y la fuerza que viene de tu palabra, seremos engañados. Ayúdanos, Señor, todo el tiempo, ayúdanos, Señor, a comprenderlo. Llévanos con bien,
Te damos gracias por bendecir nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos sostienes. Gracias por esta carta de amor que tú has escrito y que nos has dejado para guiar nuestras vidas. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, quien ofreció su vida en la cruz para el perdón de sus pecados, pues Él es nuestra vida, nuestro camino y la verdad. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y pues, nuestra vida siga glorificando al Padre. Amén. Amén.